Y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de que se ha cumplido el tercer año del asesinato por parte de mercenarios fascistas en Brasil de Marielle Franco. Marielle, concejala, lesbiana, negra, feminista, ultranza, defensora de las disidencias sexuales, antifascista, antiimperialista, anticapitalista, acumulaba todo eso para que el enemigo que ronda por todo Brasil, ahora arropado por el gobierno de Bolsonaro, allá la asesinaron antes, pero Bolsonaro cuando llega, evidentemente, no puede hacer ninguna investigación porque son sus amigos, los amigos de sus hijos, los que generalmente actúan en estas bandas fascistas. Para recordar este hecho, en Argentina, en Buenos Aires, se realizó una actividad convocada por el colectivo brasileño Passarinho. Y allí estuvo también el Frente Cultural Che Adelita y otros compañeros y compañeras en un acto político-cultural. Además, se rebautizó la estación Río de Janeiro del subte porteño con el nombre de Marielle. Vamos a ver el video de lo que filmamos allí. Penso dessa vida, preciso demais desabafar. Suportei meu sofrimento de face mostrado em riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, coração cantou primeiro. Você não tem direito de calar a minha boca. Afinal, me dói no peito uma dor que não é pouca. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. 3 años. 3 años y nada. 3 años y nadie sabe, nadie vio, nadie quiere hablar. ¿Dónde están las pruebas? Nadie va a confesar. Es que hay mucha gente involucrada. Gente blanca,
gente rica, gente de la política. Sí, toda la familicia. ¿Quién mandó a matar? ¿Quién mandó a matar? ¿Quién mandó a matar a Marielle? ¿Quién mandó a matar a Marielle? ¿Quién mandó a matar a Marielle? ¿Quién mandó a matar? ¿Quién mandó a matar a Marielle? A Marielle. A Marielle presente. 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 A hora. Sempre. 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 Esta es una carta que le escribimos a Marielle. A Marielle. ¿Qué será honrar tu vida, Marielle? ¿Qué significa para nosotros, Che Adelita, la búsqueda de nuevas estéticas? Preguntas. ¿Pronunciar estas palabras será un hecho nuevo estéticamente hablando? ¿Hablar, Marielle, será? ¿Será un terreno de conquista del discurso? ¿Y otro terreno de conquista será la calle? ¿No será que conquistar ya fue, como decimos por estos lares? Marielle, mujer negra, lesbiana, feminista, política, concejala, nacida y criada en una favela, madre adolescente, fuiste y sos. Denunciaste a la estética machista que se abre paso para disciplinarnos una y otra vez a nosotras, mujeres, disidencias y minorías. ¿Será, Marielle? Decime qué será, Marielle. Por estos días andamos buscando la felicidad como revolución estética de las nuevas maneras. Y vos, Marielle, como Berta, como Rosa, luchadoras que hasta en su último aliento han vivido la vida en la búsqueda de un mundo más justo, sin explotación, combatiendo al gran hijo del patriarcado que es el capitalismo. Nos guían hacia la felicidad. A veces no sabemos cómo. Hoy no sé cómo. ¿Será el duelo que nos deja en la angustia, que nos quita el placer de la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo, Marielle? ¿Cuándo? ¿Es ya? Disculpa si nuestra ira a veces apague las nuevas estéticas. Vos te atreviste a cruzar los límites que te imponía el patriarcado. Pretendiste destrozarlo desde sus entrañas. Con humor combatías al machismo. Y como aquellas luchadoras, pretendiste que no te disciplinen, que no te silencien, que no nos saqueen nuestras tierras, nuestros cuerpos. Y te atreviste a jugar desde adentro del patriarcado con reglas que no te pudieron cuadrar. ¿Será que no tenemos que jugar más con esas reglas? Y cuando esto sucede, como siempre, el macho reacciona de la manera más cruel. Pero bueno, no vamos a hablar del enemigo en esta carta. Al enemigo lo vamos a ir a buscar. Prepárense. Prepárense, mundo de soberanos y conquistadores, terratenientes y propietarios, que somos miles y cada vez seremos más. Treparemos, escalaremos, caminaremos, correremos, cantaremos, bailaremos hasta que no quede ningún enemigo sin juzgar.
Iba a decir hasta que no quede ningún macho sin exterminar, pero me parecía que teníamos que explicar mucho lo que significaba para nosotros la muerte del macho. ¡Es ahora! ¡O es ahora! ¡Es por Rosa! ¡Por Berta! ¡Por vos, Mariel! ¡Por nosotres! ¡Por todas, todes y cada una de las hermanas que nos arrebata el patriarcado! ¡Es para honrar la vida de ellas! La vida de nosotres, porque sin feminismo no hay revolución ni socialismo, porque sin lucha no habrá felicidad. Entonces, viva la revolución feminista, porque Mariel está presente ahora y siempre. Gracias. ¿Dónde está tu pájaro, Mariel? ¿Dónde está tu pajarito, Mariel? Tu pájaro es un sueño, un sueño alado de lucha, Mariel. Volverá. Latinoamérica logrará